¿Cómo están? Estamos en una nueva emisión de Panorama Económico. Ante todo, el agradecimiento a las autoridades del canal por ceder este espacio que tiene por objeto una visión particular nacional de la economía. Ante todo, también, muchas gracias por las muestras de afecto, de apoyo y de agradecimiento dada por distintas vías, sobre todo también por los comentarios que están al pie del programa, ¿no es cierto? En el programa anterior, a manera de raconto de resumen, hicimos una suerte de síntesis de lo que pasó desde el 10 de diciembre del 23 hasta la actualidad, principalmente enfocado en las principales medidas económicas que tomó la administración Milei, ¿verdad? Y obviamente también pusimos énfasis en las inconsistencias que están sumiendo a la economía nacional en una fuerte recesión, más que recesión, depresión, una gran inflación de precios en pesos y una gran inflación también en dólares, una gran caída de los ingresos reales de los sectores asalariados y pasivos, y obviamente también, esto ya se está comenzando a ver ahora, una gran ola de desempleo, de recesión con despido, ¿verdad? Y también estuvimos dejando más o menos planteada una serie de planteos de tipo en torno a las consecuencias de estas medidas inmediatas y también mediatas. Entre los comentarios que hemos recibido, me detengo en uno en particular, que es respecto a los comentarios que habíamos realizado sobre el llamado alineamiento de precios. Alineamiento, convergencia, por ahí suena un poco frío desde el punto de vista económico, pero también no podemos dejar o soslayar el hecho de que este alineamiento, sinceramiento de precios, no puede dejar de lado también una cruda realidad, que es una gran puja distributiva que se da a partir de un sector que está en avanzada, que es el sector de los grandes formadores de precios. Y obviamente a caballo del fenómeno inflacionario que siempre da o deja abiertas las posibilidades de que esa puja se torne más dura. Sobre todo la puja distributiva que generalmente se da en un contexto inflacionario entre consumidores, productores y distribuidores y entre asalariados y sector de capital, ¿verdad? Por eso quería dejar a salvo de que un comentario crítico que hemos recibido al respecto de que sí es cierto, como dice el televidente, se hará necesario en algún momento en la economía nacional trabajar con lo que se llama costo argentino o trabajar con costos marginales argentinos, dado que nosotros somos productores y exportadores de los productos que tienen que ver con la energía, con la logística o con la alimentación de la clase trabajadora. Eso es un tema pendiente que también no podemos soslayar en un futuro plan económico de desarrollo. El otro tema que había quedado por ahí planteado tan solo son las consecuencias en torno al endeudamiento soberano que está sufriendo el país. Nosotros más de una vez hemos dicho que nuestro país en algún momento tuvo un sendero de desarrollo industrial que fue interrumpido en la década del 70 por lo que llamamos modelo de concentración de renta financiera y fuga y endeudamiento. Y obviamente este modelito que estamos viendo en la actualidad es uno de los tantos que hemos visto desde la década del 70 de concentración de renta financiera y fuga. Y obviamente endeudamiento, desindustrialización y pobreza estructural. Por lo tanto, lo que nos quedó por ahí para el análisis es la cuestión del endeudamiento soberano. Y obviamente para profundizar sobre este tema y otros, hemos invitado, a pedido del público, pero también a Juan Manuel le había manifestado mi deseo que el primer entrevistado en el estudio fuera el licenciado Héctor Giuliano. Yo había querido que la primera visita al programa fuera de él y estoy muy contento que así ocurra. Héctor Giuliano es licenciado en Administración y Finanzas Públicas y especialista en temas de endeudamiento soberano. Muchísimas gracias, Héctor, por venir. Te estoy muy agradecido. Para mí es un honor que estés acá. Bueno, recíprocamente, Luis Alberto, te agradezco tu invitación. Te agradezco y es una responsabilidad que sea yo el primer invitado especial y espero ser útil a los fines del programa, del ciclo, porque efectivamente, el tema mío es fundamentalmente el tema financiero-fiscal. Y enfatizando lo de financiero, porque parto siempre de una cosa que lo vengo diciendo hace años, perdón quienes me lo han escuchado, no tantas veces. El principal e inmediato problema de la Argentina es financiero. Si no destrabamos el problema financiero, no hay política económica que aguante.
Esto es una convicción de la realidad, ¿no? Si no se define primero cuál va a ser el comportamiento de las variables financieras, básicamente inflación, tipo de cambio, tasa de interés, todo lo que después se quiera construir en materia de política económica va estrellándose. Algo de eso estabas comentando vos con respecto a los prerequisitos. Entonces, desde ya estoy a tu disposición. Lo que quizás cabe señalar de partida es lo siguiente. ¿Qué rol juega la inflación en el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno? Porque ya esto no es un descubrimiento, esto es vox populi. La nueva receta recesiva de ajuste adaptada por el Fondo Monetario Internacional se llama inflación. La inflación, como sabemos, es la más poderosa herramienta de redistribución de ingresos que hay en la Argentina. Además, y es paradójico que un gobierno que se autocalifica liberal extremo apele como medida de ajuste al más vilipendiado de los impuestos, que es el impuesto inflacionario. Resulta que nos hemos pasado décadas sintiendo de voceros liberales, ¿no?, la impugnación de que la inflación actúa como un impuesto. Y es cierto, textualmente es así, es de texto. Pero resulta que en este momento es el gobierno anarcoliberal el que más utiliza la receta. Y notablemente, todo el coro de economistas del establishment, y ni hablemos los ya directamente embarcados en la corriente liberal o ya ahora exageradamente planteada como anarcoliberal, venían condenando. No. Yo me encuentro las grandes contradicciones, es decir, un gobierno que se manifiesta partidario del libre mercado, pero resulta que el manejo de las variables que se hacen desde el gobierno condiciona la formación de precios, ya que para bien o para mal es el gobierno el que aumenta los precios y tarifas de servicios públicos, es el gobierno el que retrasa sueldos, jubilaciones, planes sociales, es el gobierno el que frena obras públicas necesarias, incluso ya pactadas. El que retrasa el tipo de cambio. Y que retrasa, ahora retrasa el tipo de cambio. Es decir, primero provoca una devaluación anormal, por ser exagerada, y después ahora cae nuevamente en la trampa que nuestro, bueno, común amigo y maestro, el doctor Conesa, viene señalando hace décadas, ¿no? La trampa de la combinación de tipo de cambio comparativamente alto con dólar atrasado. Porque no nos olvidemos que ha habido una baja relativa de las tasas de interés del Banco Central. La tasa de política monetaria, que ahora está definida por los pases pasivos del Banco Central, está en un 80%. Pero un 80% en condiciones de dólar estable y atrasado es una tasa que sigue siendo la más alta del mundo y que sigue favoreciendo el carry trade o bicicleta financiera. ¿Por qué? Porque favorece el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés, que es lo que, mira, una cosa que es importantísimo tratar de explicar a los espectadores es esto. El inversor financiero especulativo extranjero, es decir, no el inversor directo, aquel que viene y pone una planta, sino el inversor especulativo que ha sido el que ha envilecido la economía argentina pari passu con el endeudamiento externo, se basó en la trampa de endeudamiento con el arbitraje, tipo de cambio, tasa de interés. ¿Por qué? Muy simple. Porque entre venir a colocar una inversión productiva que requiere un estudio de evaluación de proyectos, compra de terrenos, inversión en maquinarias, contratación de personal, etc., con el desfasaje que hay entre el momento de la decisión y el momento en que esa empresa esté operante. Toda esa inversión en un plano de una economía que sigue teniendo altibajos y sobre todo recesiones periódicas en crisis. Frente a la alternativa de traer esa misma inversión, pongamos 100 millones de dólares,
convertirla en pesos, colocar la tasa de interés récord en el mundo y después tener la facilidad de poder retirarla llevándose una ganancia con una paridad del interés que es la récord en el mundo, no tiene forma de comparación. Por eso yo digo que, insisto en esto, que si no se entiende este problema financiero que encadena, que frena a la Argentina, no se entiende nada. Y el actual gobierno presenta la contradicción de que está tomando medidas que esta película ya la vimos. Y con la complicidad del gobierno, porque el establecer un tipo de cambio ajustado por crawling peg del 2%, muy por debajo de la inflación, claro, actúa como una especie de seguro de cambio, claro, para quienes hacen la operación del carry trade, ¿verdad? Es más, acá viene el tema vinculado a la deuda. Durante el año de gestión al frente del Ministerio de Economía de Sergio Massa, hubo un proceso que yo lo vengo señalando como muy importante, que es la dolarización de la deuda en pesos. Aproximadamente el 30% de nuestra deuda pública, la que está en cabeza del Estado Central, en realidad no hablamos nunca de la deuda pública nacional, estamos hablando solamente de la que está en cabeza del Tesoro, del Ministerio de Economía. La proporción era 30-70, 30% de nuestra deuda, que hoy está en el orden de los 400.000 millones redondos, prácticamente redondo, porque se ha dado a conocer ya el informe mensual de febrero, ¿no?, y da 3,94 y pico, así que estamos en el orden de los 400.000 millones de dólares de deuda en cabeza solo del Estado Central. No está ni Banco Central, provincia, municipios. O sea, el consolidado. No está el consolidado de empresas del Estado, organismos, fondos fiduciarios, ¿no? Y ni hablar juicios contra el Estado perdidos con sentencia en firme. Así que estamos hablando de un segmento. Pero esos 400.000 millones de dólares, un 70% está en moneda extranjera y un 30% en pesos. Ahora se ha modificado, en esto último podemos decir 28 y 72. Pero para no marear a los espectadores, hablemos de 30 y 70. ¿Pero qué hizo el señor Massa durante el último periodo de su gestión? A medida que iban venciendo las letras, porque eran mayoría letras a muy corto plazo, y yo creo que los términos que manejaban iban entre 30 y 90 días, los iba restituyendo, es decir, como pasa siempre, el capital o principal no se paga, la deuda se vive renovando, porque la deuda argentina es una deuda de tipo perpetua, es decir, cuando un deudor no puede cancelar, no puede amortizar neto la deuda y tiene que estar refinanciándola continuamente para patearla para adelante, lo que eufemísticamente se llama reperfilamiento. Reperfilamiento, es decir, patear para adelante. Yo hago esa frase que son muy comunes de la economía. Durante ese año de gestión, todas esas letras se estuvieron renovando con cláusula de indexación, que primero era inflación, indexación por inflación, o sea, por ser. Por ser, claro. Y después por tipo de cambio. Y después se sacaron los doble cupón, o sea, el cupón dual o la letra dual, que establecía y establece, porque se sigue renovando en esos términos, que en las letras, el valor en pesos se actualiza por inflación, ser, o por tipo de cambio, dólar, el que sea mayor. Entonces eso da una distorsión en los valores estadísticos también, porque cuando uno mira la deuda no solo no aumenta en pesos, porque el peso, el capital o principal de la deuda no varía, pero en el momento que el Estado va a pagar, ahí sí, porque ahí se produce la indexación y entonces sobre esa indexación se pagan los intereses. Y aparte diría yo, de ningún modo se puede licuar, o porque ajusta, claro, por ser, o porque está linkeada por dólar, ¿no? Exacto, le garantiza ahí lo que vos decías, el seguro de cambio, que significa, venga usted, haga la bicicleta financiera, haga el famoso carry trade,
traiga dinero, lo convierte en pesos, que yo le doy una doble o triple garantía. Por un lado, le estabilizo o le retraso el tipo de cambio de tal manera que cuando usted quiere salir, sale solamente por diferencial de cambio mejor que como entró. Segundo, gana las tasas de interés más altas del mundo. Tercero, tiene un seguro de cambio garantizado por el título. Esta política no solo no ha terminado, sino que sigue como en sus mejores tiempos. Por eso, incluso periodistas con buena información, ¿no? Que no agitan tanto el tema como dice, para no levantar la perdiz de que el verdadero negocio está ahí, pero estamos en un país en recesión, que en realidad es, como vos decís, virtual depresión, porque la continuidad de la caída del Producto Bruto más de dos trimestres ya lo establecería. Y aparte, más de dos dígitos en algunos sectores. Y más de dos dígitos, con sectores dígitos, que claro. Se están viendo. Es más, esto no es un efecto no deseado, sino es un efecto esperado, porque el presidente Milei anticipa que va a haber un periodo de estanflación. O sea, recesión con inflación. Por eso, Héctor, en el programa pasado decíamos que este programa se parece mucho a los casos de ajustes clásicos de manual. Sí, sí. En los que se espera una recesión económica para que flexibilidad de precios mediante a la baja vuelva a ir quiere hablar conmigo. Lo que pasa es que acá encima le agregamos inflación. Sí. Lo que pasa es que el aspecto engañoso es el que se está dando ahora en los últimos tiempos y que para mí es la verdadera angustia del gobierno, que es el retraso cambiario. Pero ¿qué ocurre? Con una gran diferencia. El especulador financiero extranjero no sufre las consecuencias de la inflación, porque su patrón de medida, su patrón de comparación es el tipo de cambio y la tasa de interés. Ese es el arbitraje. ¿Cuántos dólares yo traigo y cuánto es la tasa de interés? Y si el dólar permanece relativamente estable o atrasado, yo me voy con un montón de plata, para decirlo simplemente. Si hay más o menos inflación, a mí no me preocupa en la medida que eso no se traslade al tipo de cambio. Exactamente. Y el gobierno actual lo que ha hecho es justamente eso, garantizar las condiciones del negocio financiero. Esto algunos periodistas bien informados, muy pocos lo están diciendo, ¿no? Están advirtiendo que el sector financiero está descorchando botellas de champán, etcétera, porque resulta que nos seguimos encontrando con la misma constante. Cambian los gobiernos, pero todos los sectores ligados a la economía productiva, a la demanda de consumo general, a las actividades reproductivas con valor agregado, todos en mayor o menor medida pierden. Pueden cubrirse, pueden tener problemas de ajuste para ir adaptándose, pero el único que gana es el sector financiero bancario. Sector financiero bancario. Entonces, vivimos para pagar deuda, porque el stock de deuda es unos 400 mil millones de dólares en cabeza del Estado central. Eso devengaría una suma en intereses al año de unos 14 mil millones de dólares, ¿no? Está ya, salió el perfil de vencimientos en el último informe trimestral del Ministerio de Economía, lo tengo allí, pero bueno, eso se va distribuyendo en forma un poco errática durante el año, porque los vencimientos tienen, los títulos tienen vencimientos trimestrales y semestrales, así que no es una curva de serrucho, pero tiene picos, ¿no? Claro, al momento de los vencimientos. Y en este momento lo estamos viendo. Quizás el paradigma, pero fue común al primer bimestre, pero el paradigma me lo dio el mes de enero. El mes de enero, recordémoselo a los espectadores, el gobierno se ufana de haber conseguido, y es verdad, objetivamente es así, haber conseguido después de décadas un superávit fiscal extraordinario, 2 billones de pesos. Caramba. Bueno,
sonamos frente a una cifra así, estamos desconcertados. Ahora, cuando uno va a la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, la cuenta fiscal, se pregunta, ¿cómo se logró eso? Y lo sintetizo de esta manera. ¿Cómo se movieron las variables sin marear a la gente? Tomando base caja, ¿no? El acumulado a febrero. Los ingresos aumentaron en relación al año pasado 254%, ayudados por la inflación, porque la inflación ayuda a la recaudación y va licuando el gasto, con lo cual se utiliza, como decíamos al principio, como mecanismo de ajuste por licuación. ¿Por qué? Porque aumenta la inflación, aumenta la recaudación por IVA. Bueno, eso aumenta las bases imponibles, claro, las que se calculan los impuestos. Mejor que yo. Claro. Aumenta la recaudación por IVA, por ganancias, por impuesto a los bienes personales, por impuesto al cheque, ni hablar que las provincias también, por ingreso bruto, aumenta todo. Mientras que el gasto primario aumentó el 136%, 100 puntos menos. Es decir, gracias a la inflación, el gobierno aumentó 255% su recaudación contra el mismo mes del año anterior, pero solo el 136% en gasto. Y la inflación acumulada enero-febrero fue 277. 277 anual. Ahí, claro, claro. 277. Bimestre contra bimestre es claro. Eso. Claro. Entonces viene la pregunta del millón. Entonces, el gobierno que ganó estos 2 millones de pesos, estoy hablando ahora de enero, ¿no? Después se normalizaron, bueno, a febrero ya sumaban 3.200.000 de superávit primario. Aclaremos que el superávit primario, para los espectadores, es total de ingresos menos total de gastos sin contar los intereses de la deuda. Ingresos corrientes, gastos corrientes. No, también de capital, Ingresos y egresos totales, ¿no? Corrientes, que son los comunes, los ordinarios, y de capital, obras públicas, etc. Todo ese total deja un resultado primario en el bimestre de 3.200.000. Entonces, somos ricos. ¿Pero a qué dedicamos eso? Se pagaron en el mismo periodo 2.400.000.000 de pesos de intereses. Y quedó un neto sobrante de 850, que sería el neto obtenido a costa de bajar el gasto público, fundamentalmente jubilaciones, remuneraciones, planes sociales en términos reales, es decir, descontada la inflación, licuando el gasto público y frenando las obras públicas. O gastos impagos o partidas subejecutadas, también no se pagan. También, claro. También, sí, diferimientos sí. que se están produciendo. Quiere decir que mientras los ingresos aumentaron 255 contra los egresos solamente 136, los intereses aumentaron 304%. Quiere decir que este ajuste es para pagar servicios de interés de la deuda, puntualmente. Y que lo que está haciendo el ministro Caputo no es casual que hayan convocado a lo que en la práctica, digámoslo en términos un poco duros, es un endeudador serial. Su rol es sostener el endeudamiento público, es decir, su actividad privada como broker, incluso yo creo que implica una incompatibilidad legal, porque normalmente, por lo menos por ley de ética pública, es sabido que ningún funcionario puede hacerse cargo de un determinado jefatura o cargo público sin proviniendo de un sector afín claro. Al que va a ocupar. Y dejando pasar por lo menos un año de diferencia, dice la sí. Ley de ética pública. Y el señor Caputo tenía una consultora Anker que hasta el día anterior estaba colocando y negociando bono al Estado. Y al otro día se pasó del otro lado del mostrador a ser él el que coloque.
Yo me pregunto algo muy importante. Y venía de Deutsche Bank. Y las relaciones quedan más allá del límite temporal que marca una ley. Las relaciones quedan. Ni hablar. Su socio y amigo personal, Bausili, lo pone en el Banco Central. Fíjate otra contradicción. Previa sentencia judicial de sobreseimiento. Sí, curiosamente. El día antes. Creo es increíble. Lo dieron el día antes para sobreserlo. Pero otra contradicción más dentro de el gran abismo que existe entre las postulaciones liberales y la práctica. Nos hemos pasado décadas escuchando y criticando de fuentes liberales la postulación de la independencia del Banco Central, donde el Banco Central tenía que ser algo totalmente independiente del Tesoro. Resulta que, apenas asumido, recordémoslo, en diciembre, la única designación, una de las tres designaciones que hizo Milei, anunció, las otras no fueron anunciadas, aparte de su hermana como secretaria general de la presidencia. Ahora no recuerdo quién era el otro, creo que era el vocero Adorni. Y el tercero era el titular del Banco Central. Que iba a ser Ocampo, ¿se acuerda que era? Emilio Ocampo. ¿Te acordás que lo iba a disolver? ¿Cómo? Iba a ser el funcionario que menos tiempo iba a estar en la administración porque iba a disolverlo. Disolverlo. O sea, ¿te acordás? Claro. Y resulta que se lo barre una mano desconocida en 24 horas. Incluso se sugirió que podía ser Daniel Riedel, que había estado ya como vicepresidente del Banco Central en época de Macri, ¿no? Y también al otro día una mano invisible lo borró. Y aparece no solamente el ministro Caputo, endeudador serial, y él designa, él pone como condición que sea designado en el Banco Central su socio y amigo de Anker, Bausili. Así que resulta que después de tanta década de clamar por la independencia del Banco Central, tenemos en este momento un Banco Central que se mueve pari passu, estrictamente hablando, con el Tesoro. Dicho sea de paso, Héctor, ¿te acordás que Caputo había sido ministro de Macri y fue echado por Christine Lagarde, sí, por haber rifado buena, exacto, parte del préstamo del Fondo Monetario para financiar fuga, y que había sido también condenado por Milei? Sí, Milei le imputó, se guarda un video de hace unos años, Milei despilfarrado 15 mil millones de dólares entregados por el fondo. Y yo había hecho en su momento un cálculo que lo reiteraba. El primer desembolso del stand-by que hizo en junio del año 2018, el stand-by lo fue contratado y tuvo un desembolso de 18 mil millones de dólares. Caputo era entonces ministro de Finanzas y pasó a ser titular del Banco Central reemplazándolo a Sturzenegger. Y, si las cifras no me fallan mucho, entre julio y agosto vendió divisas al mercado, que entonces se podían retirar hasta 10 mil dólares por persona, sin controlar si la misma persona podía transitar varias veces por el Banco Central, y se vendieron cerca de 17 mil millones. Eso quiere decir que la plata que nos endeudamos con el fondo, por lo menos en la primera tanda, entró por una ventanilla y se malvendió al mercado con un dólar atrasado, que de ahí surge lo que vos estabas diciendo. Es público y notorio que Christine Lagarde, ya para salvar responsabilidades, pidió al gobierno Macri piadosamente que lo aparte, porque se estaba contraviniendo el mismo estatuto 5, claro, del Estatuto del Fondo, que justamente prohíbe o desaconseja o pide penalidad, suspender a aquellos países que utilicen los recursos del fondo para atender corridas cambiarias, que fue lo que hizo el gobierno Macri. Héctor, ¿te parece que hagamos una pausa sí, y retomamos? Sí, 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 sí. Ya volvemos, muchas gracias. TeleB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleB1, toda la verdad primero. Continuamos con la presencia del licenciado Héctor Giuliano. Y Héctor, el gobierno hace poco, a través del presidente Milei, hablaba como condición para el crecimiento de que había que bajar la tasa de inflación para que creciéramos. No hay ningún dato consistente que indique que a partir de la baja de inflación vayamos a tener un shock de crecimiento. De hecho, te recuerdo que cuando estalló la crisis del 2001-2002 no había inflación. Y esto a caballo de un gran endeudamiento, y me gustaría que en esta segunda parte redondeáramos el tema de la cuestión del endeudamiento, sí, consecuente de todo esto, ¿no? A ver, el endeudamiento es una constante argentina y es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política. Si no se entiende esto, para mí, en mi opinión, no se entiende nada. ¿Por qué? Porque es al revés. Estamos acostumbrados a escuchar un presidente que vive hablando de la casta. Todavía no entendí cuál es la definición de Milei de la casta, pero que se supone que es la casta política. Pero no hay una sola casta, ¿no? Y sobre todo Milei omite hablar de la casta financiera, que es la que manda y determina sobre la casta política. Y de la cual es su CEO. Exacto, o es una pieza clave, ¿no? Porque, no sé, tengo mis reservas acerca de cuál es el verdadero grado de capacidad de decisión autónoma que tenga el presidente Milei. Coincido. ¿No? Lo hemos visto. Sí, nombro a Emilio Campo. Se lo apartan de un lado. No creo que él haya decidido sobre el ministerio. Pero yo, por metodología, analizo hechos. No hago conjetura porque no tenemos. Puede hacer conjetura aquel que tiene información interna. Y yo reconozco que no la tengo. Soy un observador, un analista. Del tema deuda, lo único que cabe sí señalar es que, primero, no nos olvidemos que estamos hablando solamente de la deuda a nivel de Estado central y ignoramos el paquete. Y es importante señalar esto. El otro día, muy oportuno, surgió un escándalo mayúsculo que tiene implicancias muy grandes cuando el defenestrado titular de la ANSES, doctor Giordano. De Córdoba, creo que Giordano había sido designado ahí como producto de un acuerdo entre Milei y Schiaretti. Con Schiaretti, ¿no? Exacto. Y según dicen las versiones periodísticas, enojado Milei porque no le aprobaron la ley ómnibus, lo defenestró a Schiaretti y también a Flavia Rollón en Energía. No va. No importa, no entremos en el cholulismo político. La cuestión es que, bueno, habrá sido por venganza, habrá sido por honestidad, lo que sea, pero creo que es el doctor, no sé si es economista, abogado, Giordano, destapa el escándalo de los seguros del Estado, ¿verdad? Y todo el mundo, y yo lo aplaudo con las dos manos sin ninguna duda, destapa el problema de algo que había pasado desapercibido. ¿Por qué? Porque la corrupción, la matriz de corrupción, efectivamente pasa por el Estado, por la contratación pública. Y estas son las cosas que no se conocen.
Ahora, todos se rasgaron las vestiduras, siguen haciéndolo, siguen destapando todas estas corruptelas de clientelismo político en los planes sociales, y todo eso lo suscribo íntegramente. Lo que ocurre es que nadie hace las mismas preguntas en materia de deuda. Resulta que debemos 400.000 millones de dólares y no sabemos a quién se lo debemos. No tenemos un censo de acreedores. No sabemos cuánto se paga efectivamente de intereses, cuánto se paga de comisiones, cuál es la transparencia de las licitaciones públicas que se hacen. Todos los meses el Ministerio de Economía hace 2 licitaciones públicas que está obteniendo ofertas que van entre 3 y 4 veces lo que pide. O sea, no, estamos tomando más deuda. En lo que va del periodo Milei neto, hay un aumento del endeudamiento, creo que de unos 15, 20 mil millones de dólares. Pero las cifras están muy distorsionadas porque, ¿qué pasó? En diciembre, cuando se produce la devaluación, es claro, toda la deuda en pesos expresada en dólares tuvo una caída de casi 50 y pico de mil millones. Entonces tenemos la cosa, el hecho extraordinario de que la deuda tuvo una caída brutal medida en dólares, ¿no? Pero cuando esa deuda se va a pagar, al pagar los intereses se hacen sobre una deuda indexada. Así que estamos lo mismo. Por eso es muy difícil sacar cuentas y no marear tampoco a los espectadores. Pero lo que voy es esto. ¿Pero quién se pregunta sobre la corrupción de la deuda pública? ¿Quiénes son? Vos sabés que creo que el último que publicaba los resultados de las subastas había sido en su momento, en el Banco Central, estaba Martín Redrado. Uh-huh. Y no sé en economía si estaba, esto fue antes de Duhovne y todo. Fue en época del primer gobierno de Cristina Kirchner, que creo que después se aparta Redrado cuando él está en contra de que se utilicen las reservas del Banco Central para pagar deuda. No, bueno. Y dentro de ese esquema se suspende la información pública sobre quiénes compran los títulos públicos. ¿Por qué no lo podemos saber? Ejemplo, el Banco Central ha emitido estos BOPREAL, estos bonos para compensar a los importadores que no tenían divisas, que arrastran sin tener divisas, ¿no? Pero el otro día trascendió que en realidad los importadores no usan el BOPREAL para pagar, lo canjean en el mercado, están cotizando creo que 65-70%, se munen de esos esas divisas y con eso pagan a sus acreedores. Pero ¿quién compra esos bonos? Los compran fondos de inversión porque están transformando deuda comercial en deuda financiera. Y entre los trascendidos es que de la segunda serie, creo, y parte de la tercera, el principal comprador había sido, directa o indirectamente, el fondo BlackRock. Y es lógico, porque si vos estás transformando deuda comercial en deuda financiera, esa deuda ya deja de ser controlable en pesos por el Banco Central y pasa a ser, como lo estamos viendo, aumentar el stock de deuda del Banco Central. No sé, quería señalar esto porque tanto es muy importante. Rasgarse la vestidura. ¿Y quién se pregunta por el grado de la intransparencia es la clave de la corrupción? Porque cuando alguien levanta información, a mí me pasó haber sido años asesor del Congreso y no poder tener acceso a la información del Ministerio de Economía y del Banco Central. ¿Por qué? Porque nuestros acreedores son anónimos. No, mejor dicho, son secretos. Secretos desde el punto de vista ese. También los que compran dólares, ¿no es cierto? ¿Cómo? También los que compran dólares, es otro de los grandes misterios. Es claro, todas esas informaciones debieran ser públicas porque el Estado las tiene. ¿Por qué las oculta? Porque como pasó
cuando fue lo que hablábamos, las ventas del Banco Central, que apareció una lista que se filtró de 850 compradores, entre los cuales aparecían funcionarios del gobierno, como el ministro Duhovne, el actual diputado Lustó, aparecían también kirchneristas, entonces toda esa gente tenía información privilegiada y aprovechó a comprar. Pero para no desaprovechar el tiempo de la entrevista, si querés, hablamos algo del Banco Central. ¿Cómo no? Que me parece importante. El Banco Central publica semanalmente un balancete. Balancete lo llamamos así porque se utiliza llamar. No son los libracos que uno consulta, este es el más sencillito. No es el balance, claro, que implica activo, pasivo y resultados, sino solamente un resumen de activos y pasivos, pero por lo menos semanalmente nos da una idea de lo que pasa con lo que se llama pasivos remunerados del Banco Central, es decir, deuda del Banco Central por la cual paga intereses. Y tenemos dos pasivos fundamentales, que son las letras de liquidez, LELIC, que han sido suspendidas, pero que mantienen un stock altísimo, y pases pasivos. Tratemos de, explicar en hipersíntesis qué es una cosa y la otra porque es importante. Las letras de liquidez son letras, la diferencia entre letra y bono es que las letras tienen un vencimiento menor de un año. Y en este caso las letras de liquidez LELIC son a 28 días. Mientras que los bonos son a más de un año. En general, luego hay una serie de combinaciones posibles, pero en general. En general, el Banco Central no tiene que endeudarse, porque el pasivo del Banco Central es el dinero que emite, ¿no? Esto un viejo realmente maestro, un especialista en temas financieros, el doctor Cotelli, Esteban Cotelli, que murió hace años, ¿no? Era especialista monetario, había sido primero economista jefe y después presidente del Banco Central de Hungría. Después de la guerra vino a la Argentina y era economista financiero jefe del Grupo Tequín. Y yo lo traté mucho a este hombre, era un viejo revolucionario de 90 años y aprendí muchísimo de él. Era el que determinaba el método de cálculo de los desvíos. Y él decía enfáticamente, dice, esto es un absurdo. Dice, el Banco Central nunca tiene que pagar intereses. Él fue el que levantó la crítica, que después se sumaron un montón de economistas, contra Martínez Dios por la cuenta de regulación monetaria. ¿Por qué el Banco Central tiene que pagar intereses por el propio dinero que emite? Y resulta que ahora nos hemos habituado a que el Banco Central tiene. Al 23 de marzo, porque todavía no cerró marzo, tenemos que el Banco Central debe, por LELIC, por letras y notas, 43 billones de pesos. Son a 28 días de plazo, renovables. Con un interrogante, el 12 de enero las LELIC fueron suspendidas por el Banco Central. ¿Cómo es que todavía? En ese momento, en enero, el stock era de 36, hoy es de 42. Un interrogante que todavía no he podido aclarar. ¿Cómo es esto? Deberían haber vencido. Suspendieron pero si tienen plazo 28 días, ya tendrían que haber desaparecido. ¿Por qué? Porque las LELIC, a 28 días, los tenedores, bancos, pero bancos que operan con sus propios recursos y con fondos de inversión que son clientes de los bancos. En realidad los bancos son intermediarios. Pasaban de LELIC de a 28 días a pases pasivos que son a un día de plazo y devengan el 100% de interés, que ahora ha sido reducido al 80%. Pero caramba, esas son cifras estratosféricas. Un cálculo a mano levantada da que un stock de LELIC de 43 billones de pesos supone que en un año se pagan 3 billones y medio de intereses por mes.
y se pagan 120 mil millones de pesos por día. Una locura. Y si a eso sumamos los pases pasivos, que son 33 millones más, tenemos otros 90. O sea, no mareemos a la gente, perdón por la desprolijidad. No, igualmente este programa se puede detener, claro. Retrasar y volver a repasar. No, porque, claro. Porque uno quiere explicar y no marear al espectador con cifras, pero por día solamente el Banco Central, por intereses, está pagando una suma de entre 100 y 150 mil millones de pesos. Por eso cuando se arma lío, que perfectamente que cancelen contratos, y si son de clientelismo político, porque el kirchnerismo formó, digo yo, un partido de los empleados públicos, ¿no? Porque esa era la forma de reclutamiento, lo hemos visto. Gente joven, sin experiencia, que entraba, le inventaban cargos, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero me parece que están cuidando los centavos y derrochando los pesos. Porque resulta que cuando vamos a las cifras del Banco Central son unas cifras temibles. Esto está ocurriendo ahora bajo nuestras narices. Y aparte... Con un agravante, que las cuentas no están claras. Porque de acuerdo a la contabilidad del Banco Central, el Banco Central computa pases activos que compensan los pases pasivos, o sea, crea un activo en el Banco Central para contrabalancear esto, que no es real, es garantía de pago y no es activo directo. Claro. En fin, es un aspecto técnico, pero lo que quiero decir es que lo concreto de todo esto es que el Banco Central está pagando tanto más intereses de deuda remunerada que el propio Tesoro Nacional. Y aparte un tema, Héctor, que... da por tierra con el discurso del gobierno, porque el gobierno dice, bajamos la tasa de interés para bajar el pasivo del Banco Central. Ah. Y a su vez, como la tasa de interés es negativa, estamos generando un saneamiento de la hoja de balance del Banco Central. Claro. Esto demuestra todo lo contrario. Claro. Porque por la trampa que hablábamos al principio, de que estamos midiendo una baja relativa de la tasa de interés, es cierto, las tasas llegaron a 130%, al ELIC bajaron a 110%, por eso yo me pregunto qué hacen estos 43 billones de pesos a dos meses cuando las ELIC tenían plazo 28 días. Ya tendrían que haber estado agotadas y el stock tendría que haberse visto trasladado a pases reducido pasivo. Y a pases, claro. A pases pasivos. Porque lo único que uno está observando es que del ELIC se va uno a pases. Claro. Y evidentemente figura un stock importante del ELIC en la cuenta. Y con una novedad, sí. que no hay que descartarla porque se aparece recién ahora, aparece en este bimestre, que es que aparece deuda en moneda extranjera en estos títulos del Banco Central, que son los BOPREAL, ¿no? Entonces, de estos 43 billones de pesos, 8 corresponden a moneda extranjera. Deben ser fundamentalmente BOPREAL, ¿no? Que se dan para cancelar importaciones. Claro. Y los 35 restantes son todavía LELIC. Yo todavía no he encontrado explicación de por qué después de dos meses todavía tenemos un stock de LELIC. Y además tenemos un stock de pases. Esto significa una tasa efectiva, una tasa nominal del 80% por LELIC equivale a una tasa efectiva de 125-130% anual. Aclaremos para los espectadores que la tasa efectiva es la que surge de capitalizar intereses, ¿verdad? Lo mismo que un plazo fijo. Que sería la TEA, la tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual. De tal manera que si yo tengo un plazo fijo y al mes el producido no retiro mis intereses, sino que lo el revierto, monto lo acumulo, entonces voy teniendo intereses sobre intereses por anatocismo y estoy aumentando potencialmente la deuda. Esta deuda del Banco Central sigue creciendo. Y nadie dice media palabra de eso, porque
Un poco, si uno trata de hacer algo en honor al título de este, al nombre de este canal, la verdad, primero, hay que hablar de lo diferencial. Exactamente. Nosotros tratamos de, pienso, esclarecer esto. Y este problema del Banco Central se da ahora con una combinación de las tres variables financieras clave que sirven al negocio financiero del carry trade, la bicicleta financiera. Por un lado, garantía de tasas de interés altísimas a nivel internacional. A nivel internacional estamos hablando de tasas del 3% anual y acá del 80%, ¿no? Con tasas mensuales del 7-8 mensuales, que son negativas contra la inflación. Pero al especulador financiero no le preocupa la inflación local. Le preocupa con qué valor de dólar va a entrar y con qué valor de dólar va a salir. ¿Y cuál es la contracara de esto? Retraso cambiario. Así que estamos reproduciendo el esquema perfecto a imagen y semejanza de la rentabilidad del capital financiero. Por eso el escepticismo. Y yo creo que es también la angustia de algunos sectores pensantes del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene el fantasma de que si estas cuentas agarradas con alfileres a costa de retrasar sueldos, es decir, de licuar gasto público a costa de jubilados, obras públicas, remuneraciones, lo que tantas veces se habla, la sostenibilidad, hasta el propio Fondo Monetario le ha planteado la inquietud. Sostenibilidad, que algunos traducen mal, sustentabilidad, es sostenibilidad, quiere decir, en buen romance, ¿cuánto aguanta esto? Es decir, ¿hasta qué tiempo puede el gobierno sostener este esquema? El mismo Milei y el ministro Caputo, que habla menos, se han atajado diciendo esto es transitorio, esto es para estabilizar, esto es para lograr un equilibrio en los precios relativos. Sí, sí, todo es para algo que va a ocurrir en el futuro. Claro, pero los precios relativos se están desequilibrando con el retraso cambiario, claro, por ejemplo. Además, una cosa que realmente... Para mí no resiste análisis, no resiste contestación. ¿Qué es? El gobierno ha popularizado la idea de una hiperinflación heredada. Aclaremos bien esto. Estamos hablando mal porque sabemos nosotros que hiperinflación es una inflación descontrolada. Tenemos altísima inflación, pero no necesariamente una hiperinflación, que es cuando no se puede parar de emitir. No. Aparte que generalmente la hiperinflación, y en este caso yo sigo a Thomas Sargent en un famoso paper de Four Big Hyperinflation, cuando él estudia las hiperinflaciones de Alemania. Thomas Sargent. Él estudió los cuatro procesos hiperinflacionarios, austríaco, alemán, polaco y húngaro de la década del 20, en un famoso paper que puede bajarse libremente de internet, que se llama The Four Big Inflations, las cuatro grandes inflaciones, en donde él saca la conclusión de que las hiperinflaciones no vienen por el lado de la emisión, no vienen por el lado de la M, sino por una abrupta caída de la demanda de dinero que genera una tendencia al infinito de la velocidad de circulación del dinero. Para que el espectador lo entienda, hay hiperinflación cuando la gente no gasta su dinero porque necesita los bienes, sino que gasta su dinero porque necesita desprenderse de la moneda. Eso es el síntoma típico de la hiperinflación. Yo no necesito comprar el bien, sino que necesito desprenderme de dinero para no sufrir la baja diaria de la tasa de inflación. En el caso de la hiperinflación alemana, noviembre de 1923, fue del 20% diario. Entonces era insostenible tener dinero en la mano. Hay un libro clásico de Ferguson, Cuando muere el dinero, que habla de la hiperinflación alemana y de esos procesos. Pero quizás por culpa mía no fuimos a hablar de pero un tema que metodológico. No había en esos momentos era un clima hiperinflacionario. Claro, había una amenaza. Llamamos hiperinflación impropiamente a una altísima inflación.
Pero acá viene la controversia. Exacto. El gobierno se llena la boca hablando de una hiperinflación heredada. El presidente habló de que íbamos a una inflación del 15.000%. Todavía se están preguntando cómo llegó al 15.000% de inflación proyectada. Tomó el último mes y lo proyectó a interés compuesto y daba un disparate. Daba un disparate. Bueno, pero la cuestión es esta. La hiperinflación no se hereda, la hiperinflación es desatada por una serie de variables. ¿Qué pasó en diciembre? Primero, remarcación libre. Señores, remarquen precios y las empresas armaron sus colchones de precios, remarcaron, tanto es así que ahora el gobierno lo reconoce, de hecho, cuando el ministro Caputo convoca a las principales empresas para pedirle que por favor moderen los precios. Esto de... Ah, entonces la inflación no era un fenómeno monetario de emisión, entonces. Claro, estamos empíricamente... Se están volviendo heterodoxos. Estamos viendo empíricamente que resulta que la hiperinflación no venía porque el gobierno emitía solamente por eso. No, venía porque remarcaban los precios. Además, si yo hago una macro devaluación en una economía bimonetaria donde devaluás y eso se traslada inmediatamente a los precios, y además por expectativa, peor todavía. Si desatás el aumento, retrasado o no, pero el aumento de precios y tarifas de servicios públicos, si mantenés altísimas tasas de interés, ¿cómo no se va a disparar la inflación? Combustibles y tarifas que forman parte de los costos empresarios que a su vez aumentan precios. El combustible y el costo financiero, que siempre también digo, es el costo oculto, como si en la Argentina no existiera costo financiero, ¿verdad? Y el costo financiero incide a lo largo de toda la cadena de comercialización de productos, ¿no? Entonces, estamos frente a una serie de factores que disparó el actual gobierno. Sin perjuicio del desmanejo kirchnerista, que eso quienes lo venimos criticando hace años no se nos puede ni siquiera imputar una defensa a la gestión kirchnerista, pero la gran diferencia la planteó el propio presidente Milei cuando dijo que él venía a hacer una política de shock. En efecto, Massa estaba haciendo una política de gradualismo, con un piso de inflación de un 10% mensual y altísimas tasas de interés que facilitaban el carry trade. No, vino Milei y dice, no, yo no lo voy a hacer gradual, yo lo hago de shock. ¿Por qué? Porque con el viejo argumento de ese libro clásico de Enrique Silverstein, que parodiaba el discurso tipo del ministro de Economía, que decía, todo ministro de Economía tiene que asumir diciendo, primero, hemos recibido una herencia desastrosa, ahora la tenemos que pagar, hay que hacer sacrificio, vamos a hacer sacrificio, pero no se preocupe, mañana vamos a estar bien. Bueno, lo escribió en 1981, han pasado más de 40 años, ¿no? Y estamos viviendo lo mismo. ¿Qué pasa? Todo esto, para no marearnos en las explicaciones, yo lo veo traducido de esta manera. Estamos frente a una realidad que se choca con los principios del discurso. Es decir, un gobierno que... Y yo diría con una teoría que atrasa 100 años. Claro. Por lo tanto, si tenemos una teoría que atrasa 100 años, tengo un mal diagnóstico y una mala praxis. Sí. Es eso. Yo siempre digo metodológicamente que hay tres instancias en cualquier análisis de problema. La primera es el correcto planteo del problema. Porque si planteamos mal el problema, no hay diagnóstico que sirva, ni hay propuesta de alternativa. Y acá, claro, hay un planteo que es más dogmático que empírico en materia financiera, que es el tema que más me preocupa, porque yo digo, la economía, la Argentina es un país rico en recursos, donde está todo por hacer. Pero ¿qué ocurre? La finanza está frenando la economía. Porque con tasas de interés es un estímulo inverso. Es que este cierre financiero de caja, Héctor, está matando la economía real. Claro. Eso es lo que está pasando en la realidad. Esas son las palabras. La finanza está matando la economía física o real. La está frenando. De ahí la consistencia de que
no, vuelvo a citarlo porque es nuestro amigo y maestro común, el doctor Conesa. No, lo ha hecho con una claridad esto y lo viene diciendo hace años, cuando aclara la necesidad de un tipo de cambio real alto, pero es un blanqueo de la realidad. Es lo mismo que yo pido que se haga un blanqueo de la realidad con la deuda, estableciendo una suspensión de pagos, pero con negociación inmediata contra plan económico detrás. Es decir, no, esto no es un repudio de deuda, como gusta muchas veces decir el discurso contestatario. No paguemos la deuda. No, eso es una irresponsabilidad. Los compromisos del Estado se tienen que cumplir. Así nos están costando con los holdout, ahora con YPF, con el retraso del cálculo del PBI. No. Pero blanquear la realidad quiere decir que cuando un presidente dice con mucha firmeza, para aumento de sueldo no hay plata, para aumento de jubilaciones no hay plata, para obras públicas no hay plata, para esto no hay plata. Bueno, entonces, espere, bueno, para los intereses de la deuda, ah, no, caballeros, nosotros vamos a cumplir, vamos a honrar nuestros compromisos externos. No, justamente un gobierno que está... dice estar saneando las finanzas públicas, debiera sentarse ya a renegociar formalmente un plan de pagos que se adecue a la capacidad de crecimiento, si no nos encontramos con la patología básica de todo esto, que es que se apela a que tenemos que crecer para poder pagar y refinanciar la deuda, mientras que la cosa es al revés, la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Entonces, destrabemos la deuda para poder lograr ese crecimiento. El ministro Caputo, como lo han hecho otros ministros, lo único que busca es patear para adelante los compromisos. Pero los compromisos, cuando uno ve las cifras son terroríficas y se siguen cumpliendo mes a mes. Es que nos conduce peligrosamente a un default, ese es el tema. Y esto efectivamente potencia el futuro default. No nos olvidemos que esta película ya la vimos con la convertibilidad, porque la convertibilidad fue un mal ejemplo, porque siempre explico eso, la convertibilidad se sostuvo con deuda. Esa fue la ficción. ¿Y por qué? Por llevar adelante un atraso cambiario. En definitiva, yo lo estoy estudiando... Transformaron un plan de estabilización de precios en un plan de crecimiento económico totalmente insostenible. Es claro, no podía sostenerse. Además, daban un estímulo inverso. Exactamente. Un estímulo financiero. Al sector financiero en contra de la economía real. ¿Quién va a venir? Solamente va a venir un mercado que ya ha sido... previamente dividido entre las multinacionales de petróleo, de minería, de litio, incluso agroexportadoras, etcétera, donde se le presenta al gobierno un esquema de división de... distintos planes de negocio. De hecho, el decreto 70 son planes de negocio. Son planes de negocio, sí, en forma abierta y yo diría descarada, porque en realidad... subordinan decisiones favorables a la economía argentina para favorecer las condiciones de privilegio del capital extranjero. Por eso nadie habla nada ni media palabra de los tratados bilaterales de inversión, que sabemos que en su gran mayoría son... El que había estudiado eso en su momento fue... hace años, el doctor Rosati, que ahora está titular de la Corte Suprema de Justicia, que fue el que, no fue el único, ¿no? Pero recuerdo que él fue uno de los que adhirió a esa tesis, que de los, creo, 45, 50 tratados de inversión firmados por la Argentina, solamente 14 o 15 son con países proveedores de capitales, los otros son intermediadores de capitales, como se censuraba el caso de Panamá y otros lugares que fungen como paraísos fiscales, ¿no? Entonces, primer estímulo inverso, el estímulo al capital financiero sobre el capital productivo. Segundo, la subordinación del mercado a la división de esfera de influencia económica de los grandes grupos multinacionales, ¿no? Y tercero, este ganar tiempo, el permanente ganar tiempo, ¿no? Está, claro, yo llevo la inflación al 25% y después digo que la bajé al 20%.
Bueno, es todo un logro, es una inflación decreciente, pero venía de un piso del 10 y después la mantengo en un 15. Bueno, resulta que durante esos 3 meses la gente y los jubilados y las remuneraciones tuvieron que tragar la inflación. Y ahora se vuelve con el argumento de que los aumentos se darán en forma parcialmente compensatoria de la inflación pasada, pero tratando de imponer en paritarias y en jubilaciones la referencia a la inflación futura. Yo digo, esa película ya la vimos, esa película de la ilusión de que los aumentos salariales y jubilatorios van a seguir una pauta decreciente después que la gente se tragó la pérdida de poder adquisitivo actual. Para ir cerrando, Héctor, y encima tenemos a mucha gente que está diciendo que a este gobierno hay que dejarlo actuar, no hay que poner palos en la rueda y hay que esperar porque por ahí la pega. Héctor, sí, muchísimas gracias por venir, ha estado brillante. Espero, y seguramente nos seguiremos encontrando. Sí, con todo gusto, espero que ante los espectadores le hayamos aportado algo, ¿no? Yo porque creo el objeto es que ese. Seguramente sí. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias, Héctor, por venir. Y espero que les haya gustado, esperamos sugerencia. Nos vemos en la próxima emisión de Panorama Económico. Muchas gracias y hasta la próxima.